Geraldo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues primero agradecerles, agradecerle a las redes universitarias, agradecer a mi alma mater, la Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, además la invitación, la posibilidad de este espacio y de platicar con ustedes sobre el tema del petróleo. Pero antes de entrar al tema del petróleo, yo no quiero dejar pasar. Hoy se cumplen 30 años del asesinato, 40 años, perdón, ya me apeñé, 40 años del asesinato de ese gigante, Salvador Allende, de ese hombre que pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile. Yo quiero que le brindemos un aplauso a Salvador Allende, extraordinario luchador socialista comprometido, un hombre de la patria grande, de la patria grande que es América Latina, es nuestra patria grande. Y vamos al punto, sin más preámbulo. Dice Peña Nieto con su reforma energética que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. He oído necedades y eso. Ya, Lázaro Cárdenas expropió el petróleo para ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Y Peña Nieto quiere quitarle el petróleo al pueblo para ponerlo al servicio de las transnacionales y dice que es lo mismo. Es el mundo al revés. Miren, voy a hablar de historia y de números. Primero los números. Piensan que no sabemos multiplicar. Pemex es la empresa 36 del mundo. De las principales 500 empresas del mundo, solo hay 3 mexicanas. Pemex en el lugar 36, América Móvil de Slim en el 139 y Comisión Federal de Electricidad en el 491. Pemex es la 13ª empresa de América. América, el continente, porque Estados Unidos se cree América, pero no, son una parte. Todo el continente 13º. Es la 2ª de América Latina, no después de Petrobras, que tanto le ensalzan. La primera de América Latina es Petróleos de Venezuela y la segunda es Petróleos Mexicanos. Pemex tiene el costo de extracción de petróleo crudo, dicen de producción, pero el petróleo no se produce, es materia prima, es un recurso natural no renovable, se saca. Tiene el costo de extracción más bajo de todas las petroleras anglosajonas del mundo. Más bajo, $6.50 más o menos. Tiene el segundo costo de exploración más bajo después de la Shell por una diferencia de $2. Somos el quinto productor de petróleo crudo más importante del mundo, el quinto. Y somos además el tercer país exportador más importante de petróleo crudo de Estados Unidos después de Canadá y Arabia Saudita. Pemex es un gigante. Produce, no es cierto que esté cayendo la producción, produce diariamente, extrae, 2.5 millones de barriles de petróleo crudo. Sin parar, 2.5, más o menos 6.50 del costo de extracción, 10 de exploración y lo que gusten y manden, 16.50, se venden 100, 110, promedio, $90 de renta petrolera o de ganancia por barril de petróleo. Y ahora sí, háganle números, 2.5 millones por 90, de veras hagan la multiplicación, estos piensan que no sabemos multiplicar. Los mexicanos, alguien que traiga ahí una pinche calculadora, háganle números. 2.5 millones por 90. No, son 225 millones. 225 millones de dólares diarios produce Pemex. Multiplíquenlo por 365, que son los días del año. Pemex no descansa ni un solo día. Son 82 mil millones de dólares. Pemex produce 82 mil millones de dólares. Multiplíquenlo por 13, que era la paridad del peso frente al dólar. Ahora ya está casi en 14. 1.076.000 millones de pesos. 1.000.000 de millones de pesos. Y dicen que Pemex no produce. El año pasado le dio a Hacienda 1.067.000 millones de pesos. 1.000.000 de millones. El presupuesto para el próximo año va a ser de 4.5 billones. O sea, Pemex aporta en promedio 40%. Del presupuesto nacional. ¿Saben cuánto le dio al país Pemex los últimos 12 años? Anoten la cifra, de veras, vale la pena, no les van a alcanzar los ceros de su computadora, de su calculadora. 687 mil millones de dólares. Cuando lo conviertan a pesos, van a ver la cantidad que eso es. Son cifras de 12 ceros. 687 mil millones de dólares le dio Pemex Hacienda en 12 años. Una refinería cuesta $500 millones. ¿Cómo no va a haber dinero para construir las refinerías? Dicen que hay que aumentar la producción de 2.5 a 3 o a 3.5. Y yo pregunto,
¿para qué queremos extraer 3 millones o 3 y medio millones de barriles de petróleo? Nosotros estamos exportando a Estados Unidos 1 millón. El país consume 1.5 millones. O sea, ganamos 90 millones de dólares diarios exportándole 1 millón a Estados Unidos. Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo crudo al día. Y en el mundo se producen 84. Casi una cuarta parte lo consume Estados Unidos. Y Estados Unidos solo produce 8. Importa 12. Eso de que va a exportar petróleo a Estados Unidos es una barbaridad. No va a exportar nunca. Es importador neto de petróleo crudo. Ganamos 90 millones. Entonces alguien me dice, pues si le vendes 2 vas a ganar 180. No, no. Puede ser que yo exporte más y baje el precio del petróleo justo por meterle más petróleo al mercado. Lo que nosotros deberíamos hacer es refinar nuestro petróleo. ¿Pero cómo? No sabemos. Ah, ya nos volvimos de lento aprendizaje. Porque 75 años hemos refinado nuestro petróleo. Hemos sido autosuficientes. Y ahora resulta que no sabemos cómo hacer. La refinería de Salamanca, por poner un ejemplo, ya se le olvidó lo que hacen ahí. Ya no saben cómo realizar. ¿Por qué importamos la mitad de la gasolina que consumimos? Porque en 30 años no han construido una refinería. No porque no haya dinero, ya dije cuánto entró, 687 mil millones de dólares. Bueno, le aprobamos como diputados, votamos en contra, porque votamos en contra todo, pero se aprobó en el Congreso el presupuesto para la refinería de Hidalgo. Acabo de estar en Hidalgo. No terminó Calderón ni la barda de la refinería. Necesita la tecnología extranjera para terminar una barda. Necesita del capital transnacional para hacer una barda. Hasta el albañil más modesto la hace. O sea, como este no pudo hacer la barda de la refinería. Es una locura. Si cuesta 500 millones, no tenemos tecnología. O sea, la que usamos en las refinerías, quién sabe qué es, ¿verdad? Pero cuesta 1% la tecnología de una refinería. 1%. Y la otra necedad, dicen muchas, no es rentable refinar el petróleo. Miren qué oído barbaridades y esa. Esta botella de agua, yo voy a una llave y la lleno de agua. No creo que el procedimiento sea diferente de las embotelladoras, ¿no? Vale centavos el agua. Y este envase de plástico, producto del petróleo, por cierto, que produce cáncer, vale centavos también. Solo por poner el agua aquí, el proceso de industrialización de esta agua no es otra cosa que meterla aquí. Y con eso ya vale 8, 10, 15, 20, 30, hasta 50 pesos en un concierto. ¿No? Me van a decir que refinar el petróleo no es negocio. Se multiplica por 16. ¿Qué quiere decir eso? Si a un barril de petróleo le gano 90 dólares, a un barril refinado le gano 1.440 dólares. Si exporto 1 millón a Estados Unidos, si lo exporto refinado, ganaría 1.440 millones de dólares al día. Ganaría 16 billones de pesos al año. 16 billones de pesos. El presupuesto es de 4.5. Casi 4 veces el presupuesto nacional. Solo eso aportaría Pemex si estos canallas dejaran de ahogar. ¿Me explico? Con esa riqueza no habría 7.5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad. No habría un solo joven rechazado de las universidades públicas. Voy más lejos. No habría un solo niño limpiando parabrisas en las esquinas. No habría un pobre en este país. No habría gente sin atención médica. Pero voy más lejos todavía, porque podemos ser más ricos aún. Si ese barril de petróleo se hace petroquímicos, se multiplica por 60. 5.400 dólares por barril. 5.400 millones de dólares al día. 60 billones de pesos al año. 60 millones de millones de pesos. Con esa riqueza, este país, y alguien me puede decir, pero es hipótesis, no, ya lo hicimos. Como lo comentaba Rosendo, de 1938, que se expropió, a 1982, crecimos al 6.5%. La petroquímica de Pemex era muy poderosa, y la petroquímica privada era de las más importantes del mundo, apoyada en la petroquímica de Pemex. Salinas descuartizó Pemex, privatizó la petroquímica, y la petroquímica privada desapareció. Quedó en manos del capital extranjero sin producir en México nada, prácticamente. Todavía hace 2 semanas o 3, desincorporaron el complejo petroquímico de Pajaritos, uno de los más importantes del mundo.
No lo vendieron, lo desincorporaron. Entregaron el 51% al capital privado. O sea que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, lo modernizó, lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos. Y es tan moderno que hasta inglés hablamos allá, en esa parte del territorio. O sea, son unos desvergonzados, le cambian el nombre a las cosas, distorsionan, pervierten hasta el lenguaje. O sea, con esa riqueza, imagínense, yo le digo a la gente estos números y me doy cuenta que no acaba de caer la dimensión, 60 billones de pesos al año de ganancias solo por exportar petroquímicos en vez de barril crudo, de petróleo, o solo por refinar 16 billones en vez de exportar petróleo crudo y luego importar gasolina. Dice que van a venir las transnacionales a salvarnos. Les voy a poner un ejemplo actual y luego voy a la historia, para que vean quiénes supuestamente van a venir a salvarnos. Kazajstán encontró uno de los pozos petroleros más ricos del mundo. Puede producir, extraer 2 millones de barriles al día, solo ese pozo. Pero Kazajstán no tiene un Pemex, no tiene, ahí sí ellos no tienen tecnología, no tienen equipo, no tienen nada, pero tienen el pozo, ¿no? Nada más, pequeño detalle. Bueno, se asoció con las transnacionales petroleras. ¿Cuánto creen, qué porcentaje creen que era para las transnacionales y qué porcentaje para Kazajstán? De cada 100, ¿cuántos barriles para las transnacionales? 70 para las transnacionales, ese es abusivo, en serio, ¿no? 70, dice la compañera. 98 para, ese es el dato real. 98 barriles para las transnacionales y 2 para Kazajstán. Pero ¿saben qué fue lo peor? Que las transnacionales no cumplieron, no hicieron nada. Kazajstán dio por terminado el contrato y las transnacionales se fueron a los tribunales internacionales y están peleando que Kazajstán le pague el equivalente a 98 de cada 100 barriles, porque fueron afectados. Esa es la voracidad, pero esa voracidad ha existido siempre. Estoy leyendo un libro que se llama Los Veneros del Diablo, García Granados, es un libro de 41 por ahí. Trae unos datos extraordinarios. Los pozos petroleros que más le dieron a las transnacionales, que estuvieron de finales del siglo XIX a 1938, no fue las concesiones que les dio el gobierno, eran terrenos de particulares, de comunidades indígenas, de campesinos pobres. El despojo que hicieron fue brutal. Hay un caso, por ejemplo, que el de, así se llama, el Pozo Casiano 7, ¿no? Que obtuvieron 500 millones de dólares, me parece, solo en ese pozo las transnacionales petroleras. Y a la dueña del terreno le dieron 1.500 pesos en 10 años. Murió ciega, pobre, su familia despojada, contaminada su tierra sin poder producir, el ganado muerto. Le mataron hijos porque los echaban a pelear entre ellos por el tema del terreno. El libro es verdaderamente brutal y desgarrador, pero no voy a ir a los detalles históricos. Porfirio Díaz le da a las petroleras a finales del 19 todo, suelo y subsuelo. Y las transnacionales petroleras no pagaban impuestos de exportación, no pagaban impuestos de importación, no pagaban de producción, no pagaban nada. Una precaución tomó Porfirio Díaz, que las empresas eran consideradas nacionales y no podían ir a quejarse al extranjero. Esa precaución, ni esa Peña Nieto está tomando. Ni es, nos va a pasar lo que a Kazajstán, entre otras cosas. Bueno, viene la revolución, Madero triunfa, y en junio de 1912 Madero plantea un impuesto de 2 centavos de peso por cada tonelada de petróleo exportado. Y las transnacionales dicen, es confiscatorio, es un atropello, vamos a quebrar, no es negocio. Si venimos a modernizar este país, venimos a industrializarlo, venimos a sacarlo del salvajismo en que vive, ¿no? Y cada quien saque sus conclusiones, no pudo cobrar ese impuesto y a los 6 meses fue depuesto por un golpe militar y asesinado, él y el vicepresidente Pino Suárez. Viene la revolución de nuevo, es depuesto Huerta, se va a la guerra civil, triunfa los constitucionalistas. Se hace el Congreso Constituyente, que al menos algunos piensan que era una nueva constitución, no, una reforma a la Constitución de 1857, y 4 artículos son
la columna vertebral de nuestra Constitución. Ese es el pacto verdadero de México, la Constitución, y no la conjura contra la nación de esta pandilla de canallas que se reúnen en el Pacto por México. Entonces, ¿cuáles son los cuatro artículos? El tercero constitucional, que yo hacía alusión, Rosendo, era educación pública, laica y gratuita, y la privada laica. Fíjense, las dos. Hoy, la modernidad de estos es el siglo XIX. Quieren regresar a la educación religiosa en las escuelas públicas, que es adoctrinamiento católico. Quieren dar clases de catecismo en la UAM de 7 a 8 de la mañana, ¿sí? Y de 10 a 11 explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio, ¿sí? Es una barbaridad. Imagínense, yo que les digo que aquí en la UAM, cuando yo estudié, de cada 4 materias, 5 eran de marxismo, y ahora quieren dar los misterios de la Santísima Trinidad. No, eso sería un despropósito. Tercero, han pasado por él. El 130, el Estado laico, prácticamente es letra muerta. El 123, de las grandes conquistas laborales, hace un año, lo hicieron pedazos. Prácticamente no se movió nadie por más que convocamos. Sin aguinaldo, sin jubilación, sin pensión, sin seguro social, sin descanso, 8 pesos la hora, lo hicieron para las transnacionales petroleras que van a venir. Que no tengan ningún compromiso con los trabajadores mexicanos. Ninguno es ninguno. Y ahora van sobre el 27. Acaban de aprobar en la Cámara de Diputados, falta el Senado, que los extranjeros puedan tener las playas, que estaba prohibido. Y que los hechos venían avanzando. O Cancún prácticamente es de ellos, ¿no? Pero el petróleo, no, eso sí, no lo podemos permitir. Porque entregar Pemex y el petróleo es perder la independencia y la soberanía económica que le queda al país. Hay gente que piensa que Pemex no le da nada. 40% del presupuesto nacional sale del petróleo. Hay quien quisiera, no sé, traer un buche de petróleo o una acción en la bolsa, no sé qué piensa. Pero el 40% del presupuesto de esta universidad sale de Pemex. El 40%. Una de cada 3 carreteras, una de cada 3 escuelas, uno de cada 3 hospitales ha sido construido con dinero del petróleo. Petróleo es muy importante. Si hoy en todas las escuelas públicas cobran cuotas, que no deberían, porque la educación es, según la Constitución, pública y gratuita, y laica. Imagínense si se pierde el 40% que Pemex aporta. Si hoy los hospitales públicos están cayendo, imagínense si se quita el 40% que Pemex aporta. O sea, sería gravísimo para el país. Pero además esas transnacionales, reitero, ya estuvieron en México, asesinaron a Madero, a Carranza le hicieron la vida imposible y promovieron un grupo armado encabezado por un tal Peláez que tenía controlada la zona petrolera para que no pagaran impuestos las petroleras extranjeras. Y hay quien dice que le costó la vida. No especular en eso. Lo que es real es que Obregón, que era un hombre y no pedazos. Imagínense, Obregón, el general, al margen de lo que le podamos criticar, el general más brillante de la revolución. Un hombre muy firme, sí. Compárenlo con Peña Nieto. Obregón, Peña Nieto. Y a Obregón lo doblaron. De cuatro de sus años de mandato, durante 3 no lo reconoció el gobierno de Estados Unidos. Y lo obligaron a firmar los acuerdos de Bucareli, que establecían que el artículo 27 constitucional no era retroactivo, porque las transnacionales decían que el 27 era un artículo espurio y que el petróleo era de ellas y no de nuestra nación. Y al firmar esos acuerdos, eso fue lo que reconoció Obregón, que no era retroactivo el artículo 27, o sea, que el petróleo era de las transnacionales. Y así nos fuimos hasta 1938, en que se forma un sindicato único de trabajadores petroleros. Piden un contrato colectivo, cuesta 26 millones de pesos el contrato colectivo, y las transnacionales dicen, no hombre, no podemos pagar eso. Se van a huelga los trabajadores petroleros y paran el país. Interviene el gobierno del general, les pide levantar la huelga, se alega un conflicto económico, no les hago la historia larga, 3 hombres hacen en un mes un dictamen económico sobre la situación de la industria petrolera. Jesús Silva Herzog el Grande, porque su hijo es chiquito y su nieto es un enano vendepatrias, ¿no?
un buen rostro y un hombre más que debo ya fijarme en su nombre porque siempre lo omito. Y en un mes hacen 2.600 cuartillas de análisis, 100 del dictamen y 40 conclusiones. En las conclusiones, que habían promovido grupos armados en contra de gobiernos legítimamente constituidos, que tenían guardias blancas, que habían despojado, que habían asesinado, que habían atentado contra los gobiernos, que habían promovido invasiones militares y que la gasolina costaba 130% más cara en México que en el extranjero. Que los lubricantes costaban 350% más caro en México que en el extranjero. Esos son los que dice Peña que nos van a venir a salvar. La Junta Federal de Conciliación dice sí procede el contrato colectivo. Y las petroleras dicen no podemos, quebramos. Y promueven la salida de capitales para reventar al gobierno del general Lázaro Cárdenas. El general lo denuncia y las petroleras, lejos de negarlo, dicen sí estamos detrás de esa maniobra. No lo logran. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no estaba integrada por una pandilla de canallas como ahora, dice que sí procede el aumento y el contrato colectivo. Y las petroleras se niegan a acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es entonces donde el presidente Cárdenas, que tenía el corazón en su lugar, decide la expropiación petrolera. Todo aquel que quiera, aunque sea creer un poco en las mentiras que están diciendo en radio y televisión sobre el general Cárdenas. Ahora resulta que era un vendepatrias, porque es lo mismo que Peña. No, simplemente la gente no está leyendo. Tenemos el lugar 107 de 108, es una tragedia. Ni los jóvenes universitarios están leyendo. Eso lo tenemos que modificar. Pero lo que les quiero decir es que si no quieren leer el discurso de expropiación del general Lázaro Cárdenas, lo pueden oír. Está en YouTube y dura 16 minutos. Y ahí están todos los agravios de las petroleras en contra de nuestro país. Todos. Bueno, expropia el general Lázaro Cárdenas y todas las petroleras llegan y dicen, sí tenemos los 26 millones de pesos. Y entonces el general Cárdenas, yo creo que les cantó la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, ¿no? Y mantuvo la expropiación. No paró ahí, bloquearon económicamente al país. No permitían ni la entrada de un tornillo. Ni de un tornillo, ni de repuestos, ni de maquinaria, ni de equipo, ni de nada. Los altos mandos los habían sacado. Apostaron a que no podríamos sacar adelante la industria petrolera mexicana, que además eran muchas empresas y se hizo una sola. Imagínense la dificultad. Sin dinero, sin altos mandos, sin repuestos, sin maquinaria, bloqueados económicamente, y se sacó adelante a Petróleos Mexicanos. No paró ahí. Lo que exportábamos de petróleo crudo, no lo embargaban. Decían que era su petróleo, que los habíamos robado, que los habíamos robado. Esos son los que dicen que van a venir a salvarnos. Bloquearon lo que pudieron a Petróleos Mexicanos y Petróleos Mexicanos se convirtió en una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Todavía Miguel Alemán, otro vendepatrias, firmó contratos porque estaban prohibidas las concesiones. Y entonces disfrazó las concesiones de contratos y volvió a darle entrada a las transnacionales del petróleo. Y llegó López Mateos y cerró nuevamente la llave. Estableció en la Constitución que ni contratos ni concesiones. Eso es lo que quiere quitar Peña Nieto. Y quiere volverles a entregar los yacimientos petroleros. Toda la riqueza tan importante que tenemos en el país. Que es muy importante. Dicen, yo traigo ahí un informe de Pemex de agosto de este año. Andrés Manuel trae el de julio del año pasado. Yo traigo el de agosto de este año. ¿No? Bueno, pues ahí está lo que estoy diciendo. Que Pemex es poderosísimo. Que Pemex es muy fuerte. Que ya están en aguas profundas. Que necesitamos la tecnología de aguas profundas. Cuando no se tiene la tecnología, se compra. No se asocia uno. No necesitamos de las transnacionales. Están comentando, ¿saben de cuánto va a ser la inversión? De 10 mil millones de dólares. Pemex solo vendió el año pasado 126 mil 600 millones de dólares. Ni el 10% de lo que vendió van a meter. No los necesitamos. El año pasado Pemex tuvo ganancias netas por 69 mil 600 millones de dólares. Le quitaron a Hacienda 69.400, le dejó solo 200 millones de dólares y Pemex sigue produciendo 2.5 millones de barriles de petróleo crudo al día. Y la corrupción del sindicato. ¿Cómo nos dejamos ir por lo que maneja la televisión?
Claro que Romero de Champs debería estar en la cárcel. Solo les digo que ha sido 3 veces diputado federal por el PRI y 2 veces senador de la República por el PRI, actualmente senador de la República. Los del PRI no se enteran la lajita que tienen ahí. ¿No podrían hacer lo mismo que con el Bester Gordillo, que en una tarde la desactivaron? Claro que podrían. No lo tocan porque tiene fuero, lo desaforan y se va a la cárcel, tan tranquilo como lo que estoy diciendo. ¿Por qué no lo tocan? Porque es una garantía para desmantelar Pemex. Porque su corrupción está tolerada, porque tolera la corrupción del gobierno, que es 1000 veces superior a la del sindicato. Hombre, ahora me van a decir que los hijitos de Marta Sahagún eran unas almitas bienhechoras y se volvieron multimillonarios de la nada, de Pemex. El españolito, este amigo de Calderón que mal aterrizó en la fuente de petróleos, Morín, se hizo rico y su familia se sigue haciendo rica en torno a petróleos mexicanos. Raúl Salinas, que ahora ya hay que pedirle hasta disculpas, se hizo rico en torno a petróleos mexicanos. Han saqueado al país y a pesar de eso Pemex sigue siendo una poderosísima empresa. Y puede ser más. Por eso, parar esta reforma nos debe llevar no solo a parar esta reforma. Tenemos que alzar la mira. Es, sostengo con toda seriedad, la gran oportunidad de esta generación de mexicanos y mexicanas de que podamos rescatar al país y ponerlo al servicio de su pueblo. Es la gran oportunidad. Miren, lo que están haciendo es terrible. Iban por el IVA, alimentos y medicinas, porque el boquete que Pemex deja, si alguien lo tiene que pagar, se puede. Pero cuando vieron al magisterio movilizado, porque cómo la traen contra el magisterio, toda mi solidaridad con el magisterio, los maestros hoy otra vez nos están enseñando con su ejemplo de lucha, sin duda. Están poniéndolos de cabeza, lo que deberíamos estar haciendo todos. Entonces, estaba el magisterio, iban por el IVA alimentos y medicinas, iban por el IVA de 16 a 21 y de repente dijeron, hombre, metemos eso y se nos incendia el país. Entonces no la guardaron para el año que entra, no nos lo han perdonado, ese está ahí esperando el mejor momento, no seamos ingenuos. ¿Por qué de la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad? Entonces tenemos que estar alertas, ese golpe viene, como muchos otros golpes que han venido dando. Tenemos que detenerlos. Y para detenerlos, pues no hay más camino que el pueblo se levante, que el pueblo se ponga en pie de lucha. Y ahí los jóvenes van a jugar un papel extraordinario. Están jugándolo ya, pero lo van a jugar mucho mayor. Porque como decía Salvador Allende, parafraseando, a mí me dicen, ¿por qué los jóvenes están con la izquierda? Y yo les digo, ¿dónde van a estar si no? Parafraseando a Salvador Allende, un joven que no es rebelde nació decrépito. Un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. No. Y un joven que diga que admira a Gustavo Amadero, está de diagnóstico urgente. Es evidente que un joven tiene que rebelarse frente a la desigualdad, el hambre, la miseria, la desesperanza, la simulación, la corrupción que se vive en el país. Eso tiene que conmovernos y comprometernos, más si son jóvenes. O sea, yo no lo podría ver de otra manera. Que la izquierda está dividida, es cierto, tenemos dificultades, pero abajo, hagamos la unidad abajo, marquemos el rumbo desde abajo, articulemos la lucha desde abajo y obliguemos a los liderazgos a ir por el camino del pueblo. ¿Cuál camino proponemos? Miren, primero, les doy otra anécdota histórica, estoy hablando de política, no de religión. Los liberales mexicanos eran gigantes, separaron la iglesia del Estado a mediados del siglo XIX. Era un estorbo al desarrollo económico, político, social del país, la jerarquía católica y sus privilegios. Francia, que guillotinó a los reyes a finales del XVIII, separó la iglesia del Estado hasta 1901. Nosotros lo hicimos a mediados del siglo XIX, para que más o menos le miren. Y cuando se da la separación de iglesia y el Estado, la alta jerarquía católica no se aguanta y genera una guerra, la guerra de reformas. Y la perdieron, la guerra civil. Y no se aguantaron y se fueron a Francia a hablar con el emperador francés y le pidieron que mandara a un emperador. Porque igual que hoy, como dicen que no podemos con Pemex,
El siglo pasado decían que no podíamos ni gobernarnos, que necesitábamos un príncipe extranjero que nos condujera. Bueno, y mandan a Maximiliano. Imagínense, para los prejuicios de hoy, siglo XXI, imaginen el siglo XIX, alto, rubio, barbado, guapo, ojo azul. ¿Y Juárez era chaparrito, panzón, pelo parado, indio zapoteco, ¿no? Nomás que ganó el indio zapoteco.